junta directiva. La directiva del equipo de béisbol de Estelí, de primera división, dio a conocer de manera oficial que realizaron algunos cambios en el cuerpo técnico. Uno de estos es el manager. Dimos de baja al coach de bateo, entrenador de bateo y coach del equipo, Alexis Hernández, el cubano, ¿verdad? En sustitución inscribimos a Miguelito López. Lamentablemente nosotros consideramos como junta directiva pues que no llenó las expectativas de lo que nosotros estábamos esperando. El señor Roger Guillén, quien era el asesor del profesor Bayardo Molina, quien fungía como manager, pasa a ser el nuevo manager del equipo, y el profesor Bayardo Molina, que era el manager, pasa a ser entrenador general. La directiva argumentó el bajo rendimiento que el equipo ha demostrado en los últimos 12 partidos, de los que esperaban al menos perder 3 y ganar 9, pero todo resultó al contrario. O sea, los cambios de los peloteros, el único que va a subir en esta semana es José Esteban Pérez, el pitcher zurdo, que sabemos que es una garantía pichando, pero los resultados del equipo no han sido por falta de picheo ni por falta de dirección, es muy importante, es porque los peloteros al momento oportuno no han funcionado, no ha habido bateo en el clutch. ¿Viene a fortalecer tu llegada al equipo? Claro que sí, estamos ya en buenas condiciones y creo que sí vamos a fortalecer mucho en el área de picheo, que sí esperamos que salga el batazo a la hora oportuna, porque también es lo que nos ha hecho falta. El nuevo manager, el señor Roger Guillén, dijo que espera sacar de la mala racha en que se encuentra el equipo. Porque la culpa no la tiene el profesor Molina, la culpa la tienen los jugadores. Vamos a ver qué hacemos aquí nosotros para que ellos retomen la iniciativa de salir adelante con el equipo. El equipo de Estelí viene de dividir la serie ante León y perder ante Chinandega y Jinotega. Con imágenes de Jairo Leiva, informó Jimmy Alvarado.